Saludo con mucho gusto al padre Alejandro Solalinde, él es el director del albergue para migrantes Hermanos del Camino. Ya hemos logrado entablar la comunicación con él, lo tenemos a través del Zoom. Padre, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Padre, pues ha hecho usted una declaración que nos llama mucho la atención, porque dice que la 4T no ha llegado al Instituto Nacional de Migración. ¿Tenemos algún problema en la comunicación? No sé si me está escuchando el padre. No, está perfecto. Yo lo estoy oyendo muy bien. Adelante, padre. Lo escuchamos entonces. ¿No llegó la 4T al Instituto Nacional de Migración? No. No ha llegado. No ha llegado la 4T. Y esto yo lo puedo explicar porque en 2018 vimos cómo irrumpieron caravanas y eso alarmó un poco al nuevo gobierno. Comienza 2019 y empiezan esas caravanas, pero a pesar de todo, se abren las puertas, pero desgraciadamente encontramos una irrupción, presiones de Estados Unidos. Por un lado, George Soros financiando campañas, caravanas, y por otro lado, Donald Trump presionando con los aranceles. El presidente, ante un proyecto de gobierno que empieza, toma decisiones fácticas y entonces saca de su ámbito natural al Instituto Nacional de Migración, de Gobernación, y lo manda a Relaciones Exteriores, es decir, a quien estaba haciendo en ese momento la interlocución internacional con Estados Unidos, que era Marcelo Ebrard. Pero de repente, este instituto queda pues como tierra de nadie, porque ni es de Gobernación, ni es tampoco de Relaciones Exteriores, al cargo de un hombre que tiene el perfil de seguridad, pues empieza a caminar por ahí, no refleja de ninguna manera el pensamiento del presidente, tampoco de la 4T, y entonces se empieza cada vez más a hacer más instrumento de seguridad. Así que bueno, desgraciadamente, el desenlace lo vimos ahora en el domingo antepasado en Ciudad Juárez, pasado. Entonces, fíjense, me regreso un poco una semana antes, un poco más de una semana antes. Yo había hablado con el presidente y hablamos justamente de esto. Analizamos, vimos cómo efectivamente la 4T no había llegado al Instituto Nacional de Migración y que esta situación de la sola seguridad no podía seguir, porque el presidente entiende como buen estadista que la migración es un factor transversal, es una realidad muy densa, compleja, transversal, y no puede guiarse solamente por el aspecto de seguridad. Él analizaba México, es más fuerte, ya no depende tanto de los aranceles, se ha fortalecido en su economía, su política es más fuerte, y ahora estamos en condición de alinear por primera vez, adecuar la 4T en la política migratoria. Y entonces él toma la decisión de transformar el Instituto Nacional de Migración, por no decir desaparezca, va que desaparezca, y va a estar en cambio una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería. Es decir, lo último tiene que ver con turismo, tiene que ver con el turismo de inversiones y tiene que ver con mexicanos y mexicanas en el exterior. Como es algo transversal, los actores quienes tienen que formar parte de esa misma coordinación tienen que ser, pues, gobernación, pero también relaciones exteriores, también tendrá que estar la academia, las iglesias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAPRED, también tendrá que estar ahí invitarlos, pues, a los empresarios, la COMAR, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, secretarías de Estado como trabajo, salud,
bienestar, educación, tienen que entrar ahí. Y entonces en ese marco tan amplio, iniciar ahora sí una adecuación de todos estos aspectos a la migración. Por ejemplo, la educación, un ejemplo. En México, la Constitución, pero también la Ley de Migración, dice, del 2011, dice que toda persona que se encuentra en México, independientemente de su estatus migratorio, dice que tiene derecho a la educación. Pero ¿cómo va a ejercerse, cómo va a hacer una práctica de ese derecho si la escuela es fija y los migrantes son dinámicos, los migrantes pasan? Padre, yo quisiera interrumpirlo en este momento, si usted me lo permite, para hacer dos preguntas. La primera que tiene que ver con lo que usted señalaba acerca de la 4T que no llegó al Instituto Nacional de Migración. ¿No es hasta cierto punto una justificación el decir que no se pudo actuar por culpa de Donald Trump? ¿No es como lavarse las manos de la responsabilidad que debería tener el gobierno federal y que pues ha desencadenado una tragedia como la ocurrida el lunes allá en Chihuahua? Yo creo que no se trata de darle culpa, sino hacer un análisis concienzudo y ver las cosas cuando se pueden y no se pueden. Usted sabe perfectamente que siempre México había estado presionado por Estados Unidos. Los gobiernos anteriores son una prueba de ello. Yo lo viví en el gobierno de Calderón, lo viví en el gobierno de Peña Nieto. Siempre reconocieron que quien mandaba en esto era Estados Unidos, y tengo las pruebas de ello. Y ellos no adecuaron nada a derechos humanos porque fueron los que peor trataron a las personas migrantes. Sí, es una situación que viene de muchos años atrás, en donde nos hemos quejado del trato que reciben nuestros connacionales en Estados Unidos. ¿Sí? Y pues también se hace la crítica en el sentido del trato que reciben los centroamericanos en nuestro país. Claro. Ahora bien, padre, usted de alguna manera estaría próximo a integrarse al gabinete de manera honoraria en la nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios, que sustituiría al Instituto Nacional de Migración. Entonces, ¿por qué hasta ahora y por qué no se hizo desde un principio, cuando se detectó que la situación con los migrantes pues venía arrastrando años, si no es que décadas, de una situación muy lamentable? No se había podido, es muy complejo. De hecho, esta voluntad política que el presidente y estas decisiones que él tomó días antes de la tragedia de Ciudad Juárez es muy complejo y tiene que ver con la misma reformas constitucionales. Tiene que ver con estudios donde van a intervenir diversos actores, por supuesto los migrantes también, para que sean todos en forma colegiada los que tengan que decir. No era posible que nada más dijeran es la voluntad política y ya. Le voy a contar algo que es muy importante, amigo José. Mire, en 2018, por instrucción del mismo, entonces era presidente candidato y después presidente electo, hicimos 12 mesas de transición y en eso se juntaron todos esos actores que yo le digo, excepto otros que todavía no estaban, pero se juntaron muchos actores. Y entonces varias de las propuestas que ahora están aflorando las habían ofrecido personas expertas, migrantólogos, más de 500 defensoras y derechos humanos, las iglesias, durante ese año. Cuando empezamos ese año, entregamos las propuestas a Alejandro Encinas para que empezara ese cambio en migración. Pero apenas nosotros lo entregamos a principios de 2019, cuando empiezan las primeras caravanas financiadas por George Soros. Esto es una cosa muy seria, porque George Soros está financiando mediante organizaciones, tres organizaciones, pero una de ellas es Pueblos Sin Fronteras, estas caravanas. Unos meses más tarde empieza Donald Trump, con el otro lado, presionando por los aranceles. No es fácil. México siempre ha estado presionando y no era posible llegar a ningún acuerdo cuando que el punto de presión era precisamente la migración. Donald Trump quería que México fuera el tercer país más seguro
y no se logró, nunca lo logró, no se pudo, durante todo ese tiempo no hubo condiciones. Ahora, antes de esta tragedia, desgraciadamente, apenas el presidente tomó esa decisión, pero se tiene que ir implementándolo. Esta nueva coordinación asegura que no va a haber repetición de los hechos porque simplemente el Instituto Nacional de Migración desaparece y va a empezar en realidad una forma adecuada a los derechos humanos como es el deseo del presidente, Padre, como en también. 4 años no ha habido condiciones. ¿Por qué en este momento sí las habría? Porque él decidió que en este momento era necesario hacerlo ya y aunque estamos contrarreloj, pero nunca es tarde, dijo, tenemos que hacerlo. Yo no me puedo ir si esto no comienza, si esto no empieza a transitar hacia los derechos humanos. Yo lo entendí y desgraciadamente 8 días después vino la tragedia de Ciudad Juárez. Pero lo que ha pasado en Ciudad Juárez no hace más que acelerar esta transformación, este cambio que ya era urgente y yo lo venía señalando también, pero él hasta ahora lo decidió por razones que él, habría que preguntárselas a él. Padre, me acompaña en el estudio el periodista y analista político Juan María Naveja, que en esta ocasión pues ha elegido precisamente el tema de los migrantes para su intervención y quiere hacerle una pregunta, si usted me lo permite. Padre, ¿qué Claro que sí, tal? con mucho gusto. ¿Cómo está? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Hay compromisos que ya están establecidos. Usted recordará que en días pasados la ex embajadora de México en Estados Unidos señaló que el gobierno de López Obrador se comprometió a ser tercer país de facto, y prueba de ello fue que se postraron o se colocaron 26 mil elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a cambiarse este compromiso? Uno. Dos, ¿cómo se va a resolver con desaparecer una institución si de la noche a la mañana no se van a tener centros de detención adecuados, no se va a tener presupuesto para poder desarrollar todo un esquema que ya en 18 meses, padre? Pues no sé si usted crea que va a ser suficiente para resolver lo que usted mismo dice no se ha resuelto en tantos años. Querido amigo, México tiene compromisos, pero no aceptó ser el tercer país más seguro. Eso nunca lo aceptó. Usted dice este adverbio de facto, está bien. De facto está teniendo que contener a miles de migrantes. Sin embargo, México tiene que tomar su propia determinación y el presidente, calculando el tiempo, exactamente dijo, estamos contrarreloj, pero yo no me puedo ir si no empezamos esta transformación. No estaría a gusto si no fuera, no estaría tranquilo si no se hiciera esto. Vamos a empezar. Lo importante es empezar. Son procesos muy complejos que tienen que ver, como yo les digo, con reformas constitucionales, con cuestión de presupuesto. Yo mismo le pregunté, ¿con qué presupuesto se va a hacer esto? Él dice, con lo mismo que tenemos para el Instituto Nacional de Migración. ¿El personal es el mismo? No. Esa es una cosa delicada lo que estoy haciendo, pero él me pidió, yo no formo parte del gabinete, que quede claro, yo soy un colaborador, un misionero, que desde el punto de vista moral voy a hacerlo, voy a ser un coordinador solamente honorario, no voy a percibir ningún centavo y voy a ser libre como siempre he sido, pero sí va a haber una persona, un secretario ejecutivo, un experto, un migrantólogo, que ustedes lo podrán ver por donde quieran, es una persona intachable, incorruptible. Una de las condiciones que puso el presidente fue que esta persona sea incorruptible, que tenga una trayectoria de mucho conocimiento, que sea inmigrantólogo, que sea experto en esto y que de verdad esté de tiempo completo. Me dijo, ¿tú lo tienes? Y le dije, claro que sí, y no solo él. En tiempo que hicimos la mesa de transición, de 12 mesas de transición, éramos 500 defensores y defensores de derechos humanos, de la academia, de las casas del migrante, de la dimensión pastoral de la movilidad humana. Y esto es lo que vamos a retomar. Yo pienso que es una instancia única, que va a ser única en el mundo, donde los periodistas, ustedes que tanto nos han ayudado, porque yo tengo que decirlo a mí en lo personal, nos han salvado, han sido solidarios con los migrantes
y también estoy seguro, los legisladores del partido que sea, también se van a sumar, porque no es una cosa de partido, ese no es un proyecto de Morena, no es un proyecto ni siquiera, podríamos decir estrictamente hablando del presidente, sino es un programa humanitario que urge que México lo haga si es que quiere decirse un país democrático y, de, y justo y de derechos humanos. Padre, por último, de mi parte, ¿sería posible que nos adelantara el nombre de esta persona o nos diera por lo menos una pista de este inmigrantólogo? Y yo quisiera hacerle también al mismo tiempo una pregunta que tiene que ver con lo que ha publicado en redes sociales, en donde pareciera que hay una crítica muy sutil a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, porque por diferentes factores no quisieron o no pudieron atender el tema de la inmigración. Y pues esto seguramente podría estar alegrando a una tercera persona identificada como corcholata, que pues al recibir una crítica a sus adversarios en la contienda interna, pues de alguna manera fortalece a la tercera persona, y me estoy refiriendo desde luego a Claudia Sheinbaum. Mire, yo creo que yo quiero ser justo y me atrevería a decir que los tres candidatos ignoran el tema de migrantes. Ninguno es experto en eso ni tiene conocimiento de migrantes. Pero lo que le puedo y no estoy favoreciendo a una persona. Y en eso yo tengo que ser muy respetuoso y de hecho tenemos que presentarles a los tres y a los cuatro, porque si Gerardo Noroña también entra, quien sea, por supuesto tenemos que tomarlos en cuenta a ellos, no nada más a los tres, a los que sean. Y entonces plantearles esto y pedirles ahora, antes de que empiecen las campañas, que hagan un compromiso de dar continuidad a esto. Porque, insisto, amigos, más allá de que fuera una iniciativa del presidente López Obrador o que fuera de Morena, esto es una cosa humanitaria. Yo quiero que ustedes me lo entiendan. Hay un punto, y es por lo que yo acepté trabajar. Si no, yo no hubiera aceptado. Yo cuestiones de partido, no. No he pertenecido nunca ni perteneceré a ningún partido. Pero esto es una cuestión humanitaria. Es donde todos nos encontramos, donde podemos decir que estamos de acuerdo, porque todos somos seres humanos y queremos el bien. Ustedes han mostrado una gran sensibilidad durante estos días cuando ha sucedido esta tragedia, ¿verdad?, de Ciudad Juárez. Y yo tengo años comprobando esta solidaridad. Y a la hora de la hora, cuando fue también la aprobación de la ley de migración, fue increíble la lección de humanidad, humanismo que nos dieron los políticos. Un senador priista me dijo, padre Solalinde, tratándose de migrantes, no hay colores, y lo demostraron. Fue una ley que aprobaron por unanimidad, sin ningún voto en contra, además sin ninguna reserva de ley y ninguna abstención. La persona, le voy a decir cómo es el perfil de ella. Es una persona que tiene muchos años trabajando en derechos humanos, en migrantes, participó durante varios años en la dimensión pastoral del Episcopado Mexicano. Es una persona que ha trabajado siempre en diversos lugares y jamás, jamás se le ha visto nada chueco. Es una persona que lleva una vida bastante decente, una vida familiar, lleva una vida modesta, ¿verdad? Y yo pienso que es la persona ideal, pero no la única. Obviamente, cuando estamos pensando en una persona, estamos pensando en un equipo. Él podrá ser un secretario ejecutivo, pero tendremos que allegarnos de más personas de todos lados. Amigos periodistas, los necesitamos a ustedes. Necesitamos también a los legisladores, a los empresarios, a las iglesias, ¿verdad? A todo mundo, a la academia, porque esto no va a ser coto político de nadie. Si no, yo no hubiera aceptado. Esto es una obra humanitaria que se tiene que hacer. Ya no la debían. Yo venía años tratando de buscar este espacio. Hoy el presidente lo decidió y digo, qué bueno, nunca es tarde. Espero que todas y todos podamos participar en esta obra increíble, donde nadie podrá pararse el cuello, porque va a ser de verdad una obra de todos, una obra humanitaria, amigos.
Muy bien. Padre, pues muchísimas gracias por la disposición para platicar con nosotros. Estaremos al pendiente, desde luego, del tema que se abordará mucho en la semana por iniciar, y seguramente también su nombre será muy mencionado, así que seguramente nos estaremos saludando pronto. Claro que sí, amigo, con mucho gusto, a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Es el padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos del Camino. Permítanos ir a un corte comercial. Regresamos con más sobre este tema. Quédese con nosotros. Ya volvemos. José Cárdenas informa.